Aparte que ve un pocho. Bé, seguint en el nostre compromís, aquest equip de govern de dignificar tots els espais públics dels centres educatius durant aquesta legislatura, doncs aquest estiu hem fet una inversió de més de 525.000 euros a uns 27 centres. D'aquesta part, la més important ha estat en pintura, evidentment, amb 390.000 euros, però també hem fet altres intervencions com patis, com sanejaments, després en capitalitat hem fet també paviments de diferents escoles, fins a 8 escoles, i bueno, nosaltres pensam que hem fet un esforç molt important. En total ja hem invertit més de 3 milions i mig en millora d'aquestes escoles i aquest estiu doncs, ja pràcticament hem acabat de pintar totes les escoles que no s'havia fet mai en una sola legislatura. També vull ressaltar que hem pogut compaginar totes aquestes obres en les escoles d'estiu, que s'han fet a 34 centres. A tots els centres que ho han sol·licitat s'ha pogut fer, excepte Saina Moll, per qüestions d'obres, però tots els centres han fet escoles, també han ofert les seves places per a nens d'altres escoles, per tant, s'ha coordinat perfectament bé i hem pogut oferir 15.000 places d'escoles d'estiu. No, hemos invertido aproximadamente 500.000 euros. Estas inversiones consisten básicamente en pintura, pero también en mucha obra civil. Habría que corregir muchas deficiencias en los edificios, como problemas de humedades sobre todo. Y no solo se ha pintado, sino que también se han resuelto esos problemas de goteras que había en algunos centros. Con eso dignificamos también los centros. Y además se ha invertido parte de remanente de capitalidad que quedaba de otros años. Esto es arreglos también de obra civil y otro tipo de arreglos menores que hemos ido realizando. Todas estas actividad se ha hecho sin interrumpir las actividades de clase, es decir, cuando hay que actuar en el interior se ha actuado ahora en verano porque es cuando se puede hacer y está todo listo prácticamente para el comienzo de clase. Ya hemos pintado el 85% de los colegios, el restante se pintará el verano que viene y se coordinará como siempre con el IBISEC en las obras que está realizando, que son obras de accesibilidad y de arreglo de baños, que son las obras prioritarias que hemos coordinado con ellos para el comienzo de curso. También para este comienzo de curso, desde el área de infraestructura hemos coordinado con policía y con movilidad las distintas actuaciones en vía pública para que el comienzo sea tranquilo. Sabemos que es un comienzo, el comienzo de clase siempre es crítico para, sobre todo para padres y alumnos y para el resto de personas que llegan de vacaciones. Por eso debemos agilizar en la vía pública el tránsito vehicular y para eso desde el área de infraestructuras paramos todas las obras, sobre todo las más importantes, que pueden perjudicar el inicio de clase, y esto consiste en antes de las 10 de la mañana no se pueden realizar obras, se paran las más importantes y se continúan cuando salen los niños del colegio. Esto se durará esta semana y la próxima y luego retomaremos todas las obras como es de costumbre. Tenemos en este momento, a partir de hoy, 28 obras en marcha, la mayoría de alumbrado también, son de las actuaciones más grandes que estamos haciendo, pero también hay obras de malla que hemos coordinado con ellas para que estas dos semanas se paren un poco y así la gente pueda circular con tranquilidad y haya menos nerviosismo y tengamos un comienzo de clase como cada año en buenas condiciones. Ha faltado este verano, también es muy importante, hemos invertido casi 800.000 euros en verano, las obras han sido muy ágiles y sobre todo se ha actuado en las zonas escolares también para tener un comienzo de clase sin interferencias y que en invierno no haya que interrumpir las calles principales en los colegios, es decir, las zonas de los colegios están en materia de asfaltado nuevas. Ahora empezaremos con las obras de aceras, empezaremos en aquellas zonas donde no se pueda interferir con la vida diaria de la ciudad, pero estamos muy satisfechos porque los 800.000 euros que hemos invertido este verano han servido para mejorar la calidad también de las zonas escolares y han sido sin ningún tipo de incidencia. De hecho, no se ha registrado ninguna incidencia grave, excepto en casos puntuales donde la policía
junto con Mobilidad e Infraestructura, han actuado rápido para que eso no ocurra. Bé, no vull començar la meva intervenció sense recordar el que va passar la legislatura anterior en relació a l'educació, i especialment l'educació pública, no? Jo crec que va ser la legislatura de les retallades, no? Retallades en professorat, retallades en diversitat, retallades en beques de menjador, i també especialment en l'abandonament de les escoles, dels edificis de les escoles públiques a ciutat, no? Entenent que l'educació pública és el garant de la igualtat d'oportunitats i coneixements de nins i nines a Palma, jo crec que podem estar especialment orgullosos de la feina que s'ha fet aquesta legislatura. Només el primer estiu que nosaltres vàrem entrar ja se varen pintar més escoles que tota la legislatura anterior, no? Ja ho han comentat de regidors, aquest estiu 27 escoles, amb un pressupost total de 540.000 euros, però quan acabi aquesta legislatura podrem dir, podrem assegurar i ens podrem felicitar que hem intervengut en les 45 escoles de la ciutat. Hem passat de l'abandonament a la dignitat, no? Que els nens puguin estudiar en aquests edificis de forma digna i ben conservats, no? Jo crec que és un poc aquest contrast d'un govern que en el final el que va fer és retallar tot allò que tenia que veure amb educació pública, ergo, igualtat d'oportunitats i cohesió social, i un govern com el nostre que aposta evidentment per l'educació pública com un pilar bàsic d'aquesta ciutat.